¿Qué hola, raza? Bienvenidos a otro video de su compa el Cutari Vlogs. ¡Jálese a verlo! ¡Ay! Desde morros aprendieron la verdad. ¿Qué hola, qué hola, qué hola, mis amigos? Aquí ando bien emocionado. Aquí ando en el closet buscando una sudadera. Porque como ya se pudieron haber dado cuenta, con el nombre que sale ahí en la miniatura, me salió una oferta para agarrar un rifle. No es marca muy reconocida, pero tampoco es marca mala. Así que, pues ando emocionado, raza. Miren nomás, ahí están los cuervitos arriba. Ya va creciendo la colección. Ahorita nomás me pongo la sudadera esa. Y me voy a ir a recoger al compa Iván, al Ivancillo, raza. Voy por mi carnal. Y de ahí nos vamos a jalar con el compa ese que me ofreció el rifle. No sé si les vaya a poder grabar ahí cuando andemos tratando, porque es gabacho el camarada y ya está viejón. Y pues ya ven, los viejones ya son corajudos, pues, y malos gabachos. A lo mejor no le gusta salir en cámara al compa. Pero esperen la siguiente toma. Y ya que nos lo tráiganos, porque de que nos lo vamos a traer, nos lo vamos a traer el cabrón. Ya ahí les hago una toma ahí del riflito para que vean de qué marca es, qué calibre. Y pues, jalao raza, espero y les guste este pequeño video. Y vámonos por el compa Iván. Aquí venimos, raza. Mira quién anda ahí. ¿Qué hubo, raza? Aquí andamos. Bienvenido a otro video aquí del Cutari Ya grabé eso, ya les dije eso. Ah, pero pues yo apenas voy saliendo, tengo que decir, compa. Ando Zaire ahí, no les dije, les dije que un rifle, pues, pero no les dije qué marca ni nada. Oh, no. Pues no es muy, muy buena marca, pero tampoco es chafa. Ah, Simón Raza, tengo un camarada ahí que anda queriendo vender un rifle ahí. Es un Smith & Wesson 308, bueno para la venadiza. Y pues normalmente cuando vamos de cacería pues usamos el mío, yo y mi carnal, y vamos a ir a mirarlo, ¿ah, vale? A ver qué tal, así para, como dice mi carnal, para tener más chance ahí de si sale un venado, si lo mira del primero o algo, si nos aparamos o algo. Pues para que crezca la colección. También, nada, ya tienes un ejército tú ahí. Los R's. Pues el 556 también tumba venados, pues, pero no es, pues, especial para la cacería de venado. El R15, pues, el 556. Pero sí, también tumba venados, pues. Y estos otros rifles, pues sí, son más especialmente para cazar. Sí, No les había dicho, no les iba a decir hasta que se los enseñara, pero pues ya les dijo mi carnal. Es un 308. Calibre, va bien el calibre, si sí alcanza a tumbar elcos. ¿Cómo? Mire que en otro video los elcos en español le dicen huipití a esas manos, huipití. ¿Oh, sí? Un huipití, a los elcos. Ah, hombre, pues a ver. Ah, pero está especial el riflito, ya tiene todo, tiene telescopio, está todo el paquete. No, hombre, raza, y luego con cuatro cajas de balas. Simón. Esta oferta, cuando me dijo mi carnal, dije, arre, fierro. No, hay que no dejarla ir porque está barato, pues, está barato. Tan solo las puras cajas de balas valen como a $30 cada caja. Y son cuatro, y luego ya trae telescopio y todo. No, hombre, pues está regalado. Pues ahorita vamos a ver, raza, a ver qué tal, a ver si le gusta aquí el compa Álvaro. Pues en las fotos sí se miraba bien. ¿Sí era? En las fotos sí. En las fotos sí, like, que dijo el gabacho. Nada más que les dije, pues, que a lo mejor ahí cuando lo estemos tratando no les voy a poder grabar, pues, porque
pues ya está viejón el gabacho y luego es corajudo de la madre, ¿verdad? Sí, no, sí, hay unas personas que no les gusta ahí salir en video y pues vamos a tratar ahí lo más posible que se pueda, raza. Y esperen la siguiente toma, ahorita que lo tengamos en las manos, ahí les hacemos unas tomas chidas al riflillo para que vean, a ver si les gusta y para que dejen sus comentarios, a ver qué opinan los que saben de armas, a ver qué tal riflito ese, si han usado de esos rifles ustedes en la cacería, qué tal funcionan. Yo digo que cualquier arma chinga, ¿verdad? Antes los cavernícolas hasta con piedras mataban los venados, así que cualquier riflillo va a tumbar un venado, así que pendiente, raza, esperen la siguiente toma y no olviden dejar su like, mi raza, porque por ahí guacho que no le andan poniendo likes a los videos. Póngale su like, ahí estamos, ¿ah, vale? Bueno, ahí estamos, raza, cambio y fuera. Vámonos, recio. Yeah. ¿Qué vale? ¿Ya andas contento o qué? Va, mira, cabrón, se hizo la machaca, raza. ¿Qué les dije? Que nos lo íbamos a traer. Mira nomás. Aquí anda el nuevo. Para la colección. ¿Va, vale? Nuevo juguetito ahí. ¿Tuvo bueno el trato, no? No, sí, no, hombre, sí. ¿Qué? Mamá, ¿qué? Duro para tratar el viejillo gabacho, pero te lo bajamos barato. aquí les voy a hacer unas tomas. Para que lo miren, está fucking nuevecito, se mira nuevecito, casi ni más bien que ni lo usaron casi, ¿verdad? Sí, nomás entonces creo unas que... unas dos, tres rondas nomás, ¿no? Unas tres, cuatro disparadas le dieron, uh-huh. Y ya. Le caben tres balas, cuatro con un tiro arriba, so, como unas dos, tres cargas nomás lo usaron. Ya lo van a ver, raza, ya lo van a ver. Ando excited. Esperen aquí las siguientes tomas. Y vámonos, recio. ¿Qué vale? ¿Qué? ¿Cómo lo miras? No, vale, este rayate con este riflón, hombre, mira nomás, qué chulada. Está en buenas condiciones aquí. El compa que lo tenía, pues la verdad que no andaba mucho a cacería el compa y pues. Porque estaba viejón, pues. Está viejón el compa, ahí nomás lo tenía arrumbado. Y pues ahí nos dio una buena oferta y pues es una oferta que no puede pasar uno, raza. Y un 3 calibre 308 Smith & Wilson y el telescopio de la marca Sniper. No es muy bueno acá el telescopio ese, se me que esos andan como en unos 200 bolas, no, unos 200, $150 el telescopio. Pues supuestamente había dicho el vato ahí que pues sí, no es una marca muy buena conocida, pero creo que el telescopio ahí costó como unos $400 ahí. Costó más que el rifle, pues, entonces. Y ahí, no les voy a decir cuánto pagué por él, pero costó, además, hagan de cuenta que nomás compré la pura caja de balas. Estas son las balitas. $40 vale la. Por ahí está el precio. $39.99. La caja de balas y me dieron 4. A ver, cuenta que nomás compré las puras balas. Ahí ustedes súmenle. A ver, vale, sácalas para verlo. Y no tan perronas, están de buen tamaño. Sí, estas son balas especiales. Un poquito más carillas que las normales, pues. Y el compa nos dio 3 cajas nuevecitas. Mira. 3 nuevas y una usada. Ahí está la balona ahí. Con punta roja. Esa puntita roja es como para cuando pega al venado, se expande la bala esa.
causa más, No está tembloroso. causa más, damage, ¿cómo se dice en español? Más daño. Más daño, Nada, tío, que si antes los cavernícolas a pedradas, con palos mataban los pinches mamuts, que no mate un venado con ese. Ahora sí, agárrate 300, porque. Ahora sí, a ver cuál. Ya el Sí, 300 ya lleva varios. ya veo varios difuntos ahí. Este 308 es calibre un poquito menos que el 300 Wingman, pero sí hace el jale, pues. A ver si por aquí, a ver si por aquí, raza, les pongo ¿cómo se llama esa madre? El que mide los calibres, el que me di, con donde te fijaste para qué era. Oh, O sea que con el 308 puedes cazar osos negros, venados, jabalís, sí, entonces elco, elco, alcanza a tumbar un elco también. de esos chivos, los rams, Chivos barbones, oso así negro, como. ya pa los osos grizzlies ya es calibre muy bajo pa Pero aquí no hay de eso. sí, aquí casi no hay de esos Necesitamos ir grizzlies. hasta Alaska. O si quieren matar un moose de esos que parecen caballos, ya es un calibre. Sí, me imagino que sí lo puedes tumbar, pero pues. Yo digo que cualquier calibre, nomás dándole bien, bien donde es, sí los tumba. Nada más que no caen de fregadazo, pues. Sí, O sea, es más chinga porque le das a un animal grande con un calibre chico, es más friega porque corre, pues, hasta que no se desangra, corre y pues allá entre la pinera, en la montaña, pues es más chinga porque tienes que andar buscando en dónde cayó el animal, pues, hasta dónde sí, corrió. no hace tanto damage al animal, un animal así de grande y por lo que se trata es de que sufra lo menos posible el animal y ya este calibre de rifle ya por un animal así grande, un grizzly o un moose, pues no hace tanto damage, Sí, tanto. pues, es lo que les digo, pues, de que no va a caer en seco, pues. Y con Sí. ese, con el 300, con el que tú tienes, Sí, no, hombre, ese, yo es creo que con que le roce la bala ya caen bien difuntos. Calibre más grande. Ya ves, un año le pegué a un venado, le pegué en las caderas, y de todas maneras cayó de puro fregadazo. Sí, Ese sí, no. donde pegues, caen en seco. Sí, calibre más grande ahí hace más damage, ¿no? Pues, más daño, pues, Más más daño. más daño, un calibre más grande, pero este calibre está bien, pues, no está ni tan grande ni tan chico, pero sí hace el trabajo así para los venados, para los onegros, para los chivos, para el elco también, y pues es calibre más chico Coyotes. y patalea menos también, así que también es más efectivo el tiro, pues, no, el 300, el mío. Pues es más calibre más grande y cuando sí disparas sí sientes el trancazo, ¿eh? Y luego está más más loud, más ¿cómo se dice en español? Más fuerte, Más se escucha fuerte más fuerte el el sonido. balazo, ¿eh? No, ahorita porque está el tiempo medio feo, está medio lluvioso, cayó poquilla nieve y se nos hizo tarde porque tuvo dura la pelea ahí para hacer negocio. Pero ya luego les vamos a hacer otro video, ya calándolo, a ver qué, porque si por mí fuera, ahorita mismo me voy a tronarlo. Pero ya se está oscureciendo. Y pues mejor lo vamos a dejar para otro video. Ya calándolo. Checando el telescopio. A ver si sí está bien calibrado o no. Si no, para darle su calibrada. Y a ver cómo se siente. Y pues para que no se lo pierdan, raza. No, sí, es buena compra, vale, A ver, dale unos cerrojones así para que se oiga. Está prácticamente está nuevecito este riflón, raza,
Es de palanca este, no es este semiautomático, le caben tres balas y una montada, pero este es el. Está durito, cabrón, mira nomás. Nomás sale así unos cerrojones y ya cuando háganos el Sí. video calándolo, les explicamos bien todo, de todo a Todo todo. el detalle de Ahorita todo. nomás es así para que miren el nuevo juguetito aquí para el canal. Simón. No, luego se siente, mira. Suavecito, Está virgencito este todavía. ¿verdad? No, no, ya ando excited, raza. Sí, no, el telescopio está todo Está madre, chulada, fíjate. chulada. Simón, raza. No, no, sí, como les digo, sí. Sí, hizo buena compra el compa Álvaro aquí, ¿no? Les digo, el vato no era mucho de cacería, el compa, y pues ahí nomás lo tenía guardadito, y fue una buena compra porque rifles así no tienen telescopio, ya uno tiene que ir a comprar uno, y este sí vino, y nos dieron como tres cajas de parque, da Simón, ahí están atrás, nuevecitas mírala. las cajas de Dieron parque. cuatro, pero una ya está a la mitad. Y luego tiene aquí su cinto para que se lo cargue ahí el compa Álvaro. Y tiene su bolsita ahí para guardarlo ahí, para que no se empolve, raza. Así que no olvide dejar su like, si puede, comparta los videos y nos vemos en un próximo video. Ah, vale. Simón, así es, raza. Como dice mi carnal, denle like, suscríbase. No cuesta nada, es gratis. Ahí si tienen algunas preguntas, algún comentario ahí, pónganla ahí y nosotros con mucho gusto ahí se lo contestamos ahí en el canal Cutari Black, raza. Ahí estamos, pues, fierro. Ahí ¿Listo para estamos, chiflar o raza. qué? ¿Listo para el A la chiflada, chiflido? vámonos de ese fierro. Vamos, pues, ahí Ahí estamos. estamos, raza. ¡Fierro!